Arratxalde mi eskeret gatik. Bueno, orain, lagridoltxe bita liburuaren aurkezpena izango dugu, eta sinadura kuantzou, kuantzourekin. Kuantzou, egilea, ilustratzailea, txosten gilea, podkastera, eta ele, egile gile grafikoa da. Mobidas varias podkasten hostesta da, nondenak duen lekua, beti ere gutxiongo batetik datorrena hotxaba da. Arratxakeriari eta nortasunari buruzko nazioarteko itxaldiak ere egiten ditu. Eh, Modera Chaylea, Patricia Millán y Sangodá. Trae Borja Crespo, Mercedes. Mira, es que Ernecane, Torre, bienvenidos y bienvenidas a esta primera actividad del día de hoy. Mañana ya acaba Tracking, pero todavía quedan dos jornadas muy potentes. Tenemos además eh, el privilegio de volver a tener entre nosotros a, a Kwan Zou, que ya ha estado otras veces aquí en, en Tracking. Va a estar además presentando su última novela gráfica, su último libro, La Agri Dolchevita, y va a estar además moderada por Patricia Millán. Y después. Habrá más con ella también de protagonista. Disfrutarlo. Muchas gracias. Mil Esquer. Damos paso a Juan y a Patricia Millán. No, ya tenemos micro, ¿eh? Tenemos, tenemos. Bueno, pues a Racha Leo, muy buenas tardes a, a todos. Eh, bueno, estamos aquí súper bien con Juan Soo. Eh, bueno, la han presentado ya un poquito, pero por, por recuperar, pues Juan eh, Soo es autora, ilustradora, divulgadora, podcaster, novelista, gráfica. Se van acumulando cosas ahí. Sí, a la profesora de universidad. Eso lo voy a dejar para. También lo tengo, pero lo voy a dejar más tarde. Eh, bueno, eh, en el campo de la novela gráfica debutó en 2015 con Gazpacho Agridulce, una autobiografía chino-andaluza en Astiberri. En 2017 publicó su continuación, Andaluchinas por el Mundo. 2020 vio la luz el primer ensayo gráfico, gente de aquí, gente de allí. Y ahora en 2023 pues nos ha llegado Lagridolce la Vita, de nuevo con, con Astiberri. Y además de todo lo que hemos dicho, pues bueno, escribe o ha escrito por artículos y viñetas en el diario.es Bogue, Pícara Magazine, El País o Verne. Y ya, pues ya para redondear, como, como bien han comentado, es hostes del podcast Movidas Varias. Es un podcast para dar espacio a voces provenientes de minorías. hostes directora, creadora de contenido. Todo. <laughs> Menos producción, que eso no tengo ni idea. Estoy aprendiendo, ¿eh? Vais a, poder, vais a poder escucharla en acción además en cuanto termine sí, no la presentación. O sea, y no os vayáis. Luego tenéis el, la pausa de ir a mear y, el <laughs> y luego el podcast. Eso es. <laughs> Y, eh, como bien has dicho, ahora ya en enero te vas, en enero. Eh, te encaminas a, a la Universidad de Nueva York para Ay, impartir clases que se van a sumar a otras ponencias que ya has hecho sobre racismo, identidad, hibridación cultural. ¿Sabes, eh, a, ahora places. que hemos estado hablando en el camino, ¿sabes quién ha estado en, el, en, el, en lo que yo tengo en Nueva York? O sea, mi puesto, Muñoz Molina. Muñoz <laughs> Molina y tú. Y yo, y otro señor llamado Goitisolo también estuvo ah, vale, allí. Sí. O sea, también hay señoras, ¿no? Yo sí. soy una de ellas, pero <laughs> esos dos han estado. Pero bueno, ahora vamos a hablar unos pocos minutitos de, de lo que es La Gridolcedita, que es tu última novela gráfica, y que me gustaría preguntarte un poco cómo la encajas, ¿no? Porque empieza como un ejercicio un poco de revisión introspectiva, de reflexión. Luego de repente se transforma en una especie de bitácora de viaje que incluye, tiene hasta tips y, y truquitos para viajar por el mundo. Y luego termina como una reflexión sobre cuestiones pues como la presencia de barrios eh, de población inmigrante dentro de las ciudades, en especial de origen chino, eh, o la estigmatización de esos ciudadanos, o cómo te ves tú eh, como española de ascendencia a china viajando por el mundo. Entonces no sé cómo lo, lo clasificas tú. Pues yo no lo no metería dentro de, na de nada en especial. O sea, no diría es ensayo, ni diría es solo cómic, ¿no? porque al final es mezcla de todo. Y yo creo que es como la expresión gráfica de cómo soy yo. Pues yo al final soy así. O sea, what you see, what you get. Entonces, esa es la tonalidad que yo siempre le doy a, a las columnas, al podcast, cuando escucha. ¿no? Mezclo muchas cosas y al final la voz es la mía. Entonces, como es una persona pues eh, que siempre ha, ha, se ha movido y ha transitado y es la mezcla, pues eh, eso es la grecolchevita, ¿no? Mezclo ensayo con fuentes, ¿no? Mezclo reflexión, los tips que son tips de viaje, pero también son pausas, ¿no? Pausas narrativas de yo te estoy contando cosas y aquí aquí descansa, ¿no? Aquí descansa y luego seguimos, ¿no? Entonces, pues, pues tiene una mezcla de todo, ¿no? Yo creo que experiencial. Uh -huh. Después del salto al ensayo, es como si en cierto modo hubieras dado como un pasito atrás, volviendo a esa autoficción, pero en realidad tampoco, porque sigues dando datos, sigues reforzándote en estadísticas. Bueno, eh, eh, me, eh, me gustó mucho esa pregunta porque yo decía, ¿estaré dando un paso atrás en mi carrera? O sea, si el ensayo gráfico me da más respeto, volver al cómic y a la autobiografía, bueno, autoficción, me lo va a quitar, ¿no? Estoy decreciendo. Y, y claro, el otro día hablaba con una amiga, dice que los editores, su segundo trabajo es ser psicóloga de lo de la editada. Entonces yo llamaba, ¡Lucía! ¿Y si estoy? Y ella, 40 minutos conmigo al teléfono. Eh, mi conclusión es que no tiene por qué. O sea, creo que en España se habla mucho de la titulitis, ¿no? Y creo que también ensayitis o paperitis. Y al final, si tu paper no es asequible para la gente, de qué sirve que exista. Es decir, yo hablo mucho de la democratización, la persona que me ha enseñado la palabra diseminación está aquí sentada, ¿no? que es eh, eso, hacer asequible a todo el mundo, democratizar la información para que no se quede solo en la academia. Entonces, claro, que, te, que haya una percepción de que la autoficción o el cómic merezca menos respeto es de aquí. O sea, porque en otros países se respeta mucho el cómic, ¿no? como por ejemplo Francia o Japón o inclusive Estados Unidos. Y luego me pregunté, ¿no? en el tema de, por ejemplo, el tema de los premios, ¿no? porque yo he sido nominada en nada. O sea, soy de la universidad de la vida, de los premios, de la calle. <laughs> o sea, yo tengo el amor de mi gente. Y digo, ¿quién quiero que lo lea y quién quiero el reconocimiento? ¿no? De Ya llevo 10 años publicando casi y, y claro, ya, es, ya tengo cierta madurez como, como creadora. Y de nuevo, a la importancia de la diseminación, ¿no? quiero que sea asequible, quiero que sea gráfico, quiero que cada persona que se quiera acercar a lo que yo cuento, que no es tan mainstream, ¿no? porque al final no dejamos de estar un poco en los márgenes, que pueda ser asequible para todo el mundo. Entonces, el cómic es muy bueno para eso, para que cualquiera que le interese, pues es eso, lo pueda leer de una forma. O sea, yo no utilizo el lenguaje enrevesado, podría. Yo a veces pienso que si alguien utiliza ese lenguaje es más para creerse ellos y ellas listos que para lo que sirva. Y, o sea, yo podría hablar así, pero no me da la gana. Eh, de todos los temas que has ido tratando, sobre todo estamos hablando de, de novela gráfica, has sumado, o sea, siempre giras en torno a una misma cuestión, que es la identidad, la pertenencia, la sensación, pero aquí, sobre todo al principio, sumas uno más, que es esa insatisfacción vital, ese hastío, ese... Eh, hacer una reflexión sobre hasta dónde me he movido, qué es lo que quiero hacer a partir de ahora, que coincide, y yo creo que ahí igual te, te colocas con mucha gente en el confinamiento, ¿no? que fue como una especie de parada y reflexión para mucha gente, decir, a ver, estoy haciendo esto, esto es lo que quiero hacer, no sé cómo lo viviste, aparte del tema del contacto físico y demás que Claro, es que el confinamiento yo estaba en Madrid en un piso de dos metros cuadrados, ¿sabes? sola, y, y creo que fue un turning point, o sea, de, de decir... Y si mañana llega, que esto no sale en el libro, ¿no? pero sí que decidir situar la insatisfacción, la precariedad del mundo millennial, ¿no? de gente que ya llevamos años recorriendo siendo profesionales y nos encontramos todavía en la precariedad sin podernos comprarnos una casa, sin no sé cuánto, ¿no? O, o al menos el reconocimiento profesional. Y creo que eso ya mmm, a mí, como mujer racializada y artista racializada, me viene por unas partes a... Otras personas les viene por otro, por ejemplo, hablamos de Moderna de Pueblo en Idiotizadas, tiene el personaje que es la autora respetada ¿no? y cómo ella se enfrenta a autora respetada. Y, y bueno, también claro, el síndrome de la impostora que viene a raíz del trauma racial, eso aquí en España pues, no se sabe ni qué es el trauma racial, quiero decir, ¿no? y existe. Entonces eh, hablo también de la dualidad de soy mujer o soy china, porque para la gente parece que tengo que escoger. Si el feminismo hegemónico no me tiene a mí en cuenta, eh, eh, que soy solo racializada, en mi intersección a eso, ¿no? y, y, y hablo también de esa intersección, ¿no? De, ¿es válida mi obra? Porque se nota que, o sea, sí se nota que soy china. Entonces, claro, hablo, también, pienso también qué pasa, que la universalidad entonces es blanca. O sea, no se me puede notar para que esa obra sea respetada. Es mi perspectiva y es mi universalidad. ¿no? Entonces, hay unas cuantas viñetas que pongo allí ¿no? de mis demonios que dicen, ahora solo hablas de racismo, ahora solo hablas de chino, chino y chino. ¿no? Eh, porque a lo mejor hay gente que me lee así. Digo, bueno, pues, pues so para ti. ¿sabes? Eh, ya está. Hay un tema, lo acabas de mencionar, eh, lo mencionas en una viñeta en Agredor Chevita y ha salido y es un tema que ha salido también esta mediodía en la comida con Gisette, que es la falta de presencia de muestras artísticas de minorías racializadas en España en comparación con otros sitios, ¿no? En concreto era una viñeta, yo creo que era en el viaje a Nueva York que estabas con tu hermana y que veías una exposición y, sí. te, y de repente chocabas pensando, aquí no hay. Y cuando hemos hablado esta mediodía a la hora de comer de podcast de personas de, de, de personas racializadas, de personas sí. racializadas sí, 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 salía poco. el mismo tema, ¿no? Habéis contado, pues creo que cinco o seis y para de contar ya. Y no sé a qué crees que se debe o cómo lo ves tú. Es que creo que es una respuesta larga. Es decir, no te diría bueno o bueno lo otro o bueno aquello. Es que es una combinación de factores. Por ejemplo, la migración no, no es un camino rosa. No es, vengo aquí, juju, y de repente soy millonaria. No lo es. Entonces tienes que saber, bueno, regularizar tu situación, en el caso de mis padres, ¿no? Eh, ascender si tienes bajo nivel educativo, ¿no? Hasta que te inquieta la cultura, ¿no? Entonces eso es un ambiente bastante hostil. Entonces la gente ya de cierto nivel de cultura a lo mejor sigue luchando contra la precariedad. Y al final poder dedicarte solo a la cultura es un privilegio. O sea, yo he tardado mucho tiempo en poder hacerlo. Después está también las oportunidades que te encuentras, que es como, bueno, pues hoy solo puedes venir a cierto programa a hacer chistes de chinos o no sé cuántos. O sea, yo le he vivido todo eso. Y, y a lo mejor pasas por el alo si, si no tienes dónde comer, pero intelectualmente te apela, te gustaría. Pues yo entiendo a la gente que, que a la que no. Entonces, bueno, hay, hay personas que dicen, bueno, es que la migración, es que España todavía, no sé qué, aquí no hay mucha gente. Bueno... Pero hay oportunidades. Hay oportunidades. Hay oportunidades para gente que de menor ingreso económico tenga formación o tenga cierto tipo de inclusión en la cultura. Yo sé de, de por aquí que se hizo un proyecto que se llama Cine de Colores. Porque creo que en un barrio de Bilbao había alto paro juvenil, de, 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 creo que de jóvenes de origen magrebí. Y es que. No lo sé muy bien. Entonces, esto me quita mucha credibilidad, ah, no los datos. Yo esta entrevista la hice. Entonces, hicieron una especie de formación in situ, o sea, les llevaron a una grabación, a que trabajaran en la grabación y descubrieron que crea alto grado de satisfacción en esa juventud y se salió muy inspirada. Pero claro, tienes que tener un motor eh, laboral para luego insertar esa juventud en el trabajo. Entonces, bueno, ¿qué son? ¿La ganas de ¿el hambre o las ganas de comer? ¿La falta de talento, si es que es esa, o la falta de oportunidades? O ambas. Yo creo que es una pregunta muy, muy complicada. Pero bueno, luego se, se va todo a la respuesta simple, que nos integra, y ya está. Y ja, pues ya está, gracias. Ya ha solucionado el, el, ya, ya la ha resuelto esa ecuación. Eh, hay, hay una cuestión, yo creo que todos los que hemos leído el cómic, eh, hay una cuestión que nos viene a la cabeza. Que no tiene realmente nada que ver con el fondo, o sea, porque el fondo es otro y es mucho más reflexivo, pero es exactamente cuán, cómo se las ha apañado para tirarse un año viajando. Ay, yo lo cuento mucho, me Económicamente. He logísticamente, porque a mí ya la logística es lo que decías, hay una serie de páginas que son como de respiro sí. de tips para tener internet, eh, tips para conseguir vuelos viajes, eh, baratos, tips para tal. Pero yo creo que esa es una cosa que todos estábamos como un poco flipando. vamos leyendo, plan, eh, sí, entiendo lo que me está diciendo, pero es que luego aparte está esto que me está dejando de ver. <laughs> eh, el libro va de la vida nómada, ¿no? De que yo sí. me he tirado un año y medio como viajando y tal, por si aquí hay ver, gente despistada. Sí. Entonces, ¿cómo me he tirado un año y pico viajando gastándome mi dinero? O sea, estoy a dos velas. Comprar el libro, por favor, a Padrina, a una autora de cómic pobre. Pero llegó un momento que está todo en toda la intro, ¿no? que yo dije, ¿qué, ¿qué hago? ¿Me compro un coche, pago una entrada de un coche y, 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 y sigo en esta rueda ¿O, o qué? En un momento de gran insatisfacción como es salir de, de la pandemia. Y decidí que esos ahorros los iba a invertir en mí, en crear... Cuando empecé a viajar ya sabía que iba a haber una obra porque digo, esto está siendo muy guay, voy a escribir sobre esto, porque yo ya estaba llenando libretas, estaba no sé cuánto y dije, esto va a tener forma de libro. Entonces, claro, yo no tengo una marca que me patrocine los viajes como Oro Bilbao. <laughs> Ojalá. Pero, claro, fue una inversión emocional, económica eh, en este proyecto. Y, y luego, claro, todo lo que fui aprendiendo me lo enseñó la gente nómada que me fui encontrando, ¿no? De, oye, el internet así, oye, el dinero manéjate lo asá, oye, tal. Y, y sobre todo el cambio de pensar cómo se viaja, ¿no? De, de viajamos como termitas, de vamos a consumir este sitio. Mm. O sea, quiero hacer la foto como este sitio, pero no lo vivo, ¿no? No conozco a quien vive allí. Y, no, y le, la gentrificación es que Málaga está gentrificadísima, ¿no? Entonces, eh. También me parece mucho a pensar porque viví los espacios. Yo me quedaba como mínimo un mes. Uh -huh. Ahora ya esto de subir y bajar de un sitio de tres o cuatro días me parece súper cansado y como que te da un aperitivo del si sabes, para saber si quieres volver o no a visitar ese sitio. Eso es como muy interesante porque sobre todo al final haces esa especie de reflexión de soy de verdad una viajera, soy una turista, soy una viajera privilegiada. Aunque yo pensaba que no era privilegiada, pero, <laughs> pero evidentemente hay cosas en las que sí soy privilegiada frente a la población local. Claro, tío. Y, y ese es un proceso que ha sido desarrollando a lo largo de los meses. Claro, porque el privilegio, por ejemplo, yo en España soy parte de una minoría aquí en la península, no, soy parte de una minoría, étnicos descendiente, y siempre he viajado por países del norte global, es decir, Estados Unidos, donde encima soy pobre porque allí <laughs> todo carísimo, carísimo, decía esto es digo madre mía no lo pongo allí como un tomate cinco dólares quién va a pagar cinco o sea esto que, o sea una cerveza ocho pavos yo decía cómo puede ser pero el primer país al del sur global al que fui fui a Colombia y claro ahí me encontré con mi poder adquisitivo era mucho más alto y yo fui a una residencia de arte que para mí estaba bien pero el colombiano la colombiana media no se lo podía permitir entonces estaba en una situación incómoda de decir wow, sabes qué eh, con esto si nunca me lo he encontrado porque al final el privilegio puede o puede que no viaje contigo porque vosotros aquí vosotros ¿sabes? las personas no racializadas aquí bueno os encontráis en el temática de, la, de blanquitud blanquitud hasta que vais a otro sitio donde la gente es más blanca que vosotros. Entonces, siempre, y de repente, por ejemplo, en Irlanda, ¿quién dijo que, que la gente de aquí es aceite de oliva o Mediterráneo, ¿no? Entonces, blanco, pero no mucho, ¿no? Blanquecinos. Y entonces, claro, es como interesante ver cómo eso viaja, puede viajar contigo o puede que no. Y, y esas identidades que son fluidas, que son móviles, ¿no? Que no eres siempre la misma persona. Eh, por ejemplo. En el idioma, que ahí se nota mucho, ¿no? En el inglés no es mi primer idioma. Y yo dije, yo pensaba, ¿seré yo más borde en inglés? O sea, porque yo soy muy encantadora en castellano. Y digo, ¿y, y el inglés, ¿cómo se...? Me dijeron que era igual de encantadora. Ahora, en castellano también soy súper mal hablada. Todo el rato, coño, joder, puta en la boca, ¿no? Y, y en inglés no soy tan mal hablada, pero porque no sé tantas palabrotas. Entonces, digo, joder. Eh! Fuckity fuck, y, y, y ya, claro, no salía de ahí, con lo cual, pues soy más correcta. Entonces, hay una ligera interferencia de, de, inclusive, personalidad. Yo no sé tantos chistes en inglés. Y decía, ¿y entonces cuando socialice la gente va a pensar que soy sosa? <laughs> Yo en plan de, ¿what? No, pero al final, bueno, cuando estuve en Montreal una temporada, hablábamos todos en inglés y les parecía muy simpática. O sea, que luego ya. Luego ya a mí se me olvida que hablo muy bien inglés. Sí, también me pasa. Y cuando estuve trabajando en Estados Unidos este año, una de las profesoras dijo: ¡Wow! Es que hablas súper bien inglés. Yo ya había bebido un poquillo de cerveza. Y dije: Es verdad. Y yo tampoco me acordaba. Hay una, hay una sensación que, que tenía cuando iba leyendo el cómic. Y que es una sensación que también tenía, por ejemplo, con gente de aquí y gente de allí, que es eh, Juan sabe comunicar súper bien lo que comentabas de eh, hay que saber para quién comunicas, hay que saber cómo expresarlo para, para que queden cuatro ideas claras, ¿no? que si la gente sí, lo coge, aunque sí, sea sí. solo sean dos ideas, pero que las entiendan. Pero al mismo tiempo la sensación que tenía es es como si Juan estuviera reflexionando en voz alta. O sea, es como ah, si totalmente. estuvieras escribiendo primero para ti, para aclararte tú, y luego diciendo, ya si se aclaran los demás, oye bien por ellos. <laughs> pues así es. Cuando me pregunta para quién escribe, yo siempre digo, para mí, más joven. O sea, gente de aquí, gente de allí es el libro que a mí me hubiera gustado leer cuando era adolescente. Y es algo que el estudio que llevo para generar ese libro fue muchísimo. O sea, fue un dolor de cabeza. No dolor de cabeza, o sea, fue pandemia, yo estaba llorando en la casa y escribiendo y, me tengo que, y, y luego hay que posponer y, y hay que sintetizar pensamiento y, y esto se entiende, esto no se entiende, pero claro, luego me quedé súper contenta en, en cómo había quedado, pero es eso tía, es, también es muy sanador. ¿Sabes? De ponerle nombre a cosas que tú sabes que quizás no están tan bien o, o que te pasan, ¿no? Pero cuando ya encuentras que hay una explicación racional sobre ello, que incluso hay estudios o qué tal, dices, uf, qué alivio, ¿sabes? No estoy loca. El gaslighting racial. <laughs> Ay, qué bien, que, que, que lo que sentía, por ejemplo, cuando los tíos me decían cosas como me encanta tu cultura, es ¿eh? fetichización racial. No es que yo esté siendo borde con un señor porque sí no eh, es que tiene nombre y es que pasa por eso entonces es como eso una sanación una reflexión pública que se acompaña un poco esa sanación pública se acompaña también a que haces mucha insistencia sobre el tema de la salud mental que es otro tema que igual no salía tanto en los otros libros pero que sí. aquí sí que cobra un poquito más de, de protagonismo sí 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 totalmente totalmente es que claro eh... Yo a veces digo, no estaré contando demasiadas cosas. <laughs> Pero es que digamos hemos junta y tú ya ves, yo tengo diarrea verbal. ¿eh? Como... <laughs> y digo, hostia, no le conozco de nada porque habré contado tantas cosas. Y, y no sé, entonces creo que cada... Me lo dicen mucho, ¿eh? dice, me he quedado con que tu obra es súper sincera. Y si hay algo que me preocupa, mira, una vez estuve trabajando en retail, en Sephora, duré solo 28 días. Sí, no por nada. O sea, yo estaba allí era súper buena vendedora y había encontrado luego trabajo de diseñadora gráfica y me dijeron, no te vayas. No quieren ni siquiera trabajar aquí fin de semana, porque yo no, tío, quiero descansar. Pero es que, claro, lo que me gusta lo vendo muy bien. Y entonces, soy muy persuasiva. Tía, y esto, y no sé qué, y tienes todos estos beneficios, mira cómo te deja la piel y tal. Claro, vendí un montón. Y les dio mucha pena que me fuera. Total, con esto vengo a deciros que si hay algo que me atraviesa, si ahora mismo estoy, por ejemplo, en el trama racial o en la salud mental en general, o si estoy investigando sobre el feminismo interseccional, o viajera, o gentrificación, en mi personalidad viene contártelo a ti y vendértelo, seguramente. Yo también pienso que si fuera mal arroyo y si tuviera una secta. O sea, se, se te daría muy bien también. Igual se le daría muy bien, ¿no? Y si fuera política. <laughs> Pero vamos, lo, lo, voy, lo voy contando y también lo digo en el libro: que la salud mental es muy importante. Hay una cuan antes y una cuan después de, de terapia, ¿no? Y me ha hecho como. Y además es que tengo muchísimos amigos psicólogos, mi prima psicóloga, o sea, todo, todo a mi alrededor es salud mental, salud mental, salud mental. Me ha hecho integrar muy bien la historia, ¿no? De, tanto mi historia, que luego también me he dado cuenta de que mis cómics son como arte-terapia. Uh -huh. Autodirigida, ¿no? En plan de, bueno, pues yo he ido contando todo, se ha quedado aquí y hay un concepto que es la buena distancia. Entonces, yo tengo esto para poderlo observar con tranquilidad y no estar viviendo y angustiada, ¿no? Y observar, observar qué ha pasado, cómo se ha llamado esto, ¿no? Y luego darle, pues, la forma, pues, que todo el mundo lo entienda, uh -huh. Has comentado que cuando empezaste el viaje, que, que en el cómic empieza en Canarias, más o menos esa escapada a Canarias que de repente se transforma en una escapada secas. Eh, ya tenías en, en mente eh, el cómic al final del camino o no o surgió un poquito más tarde. Es que el cómic, no o sea, lo, lo cuento siempre. Quizás de todas mis obras la que es más verdad es gaspacho que Dulce. O sea, aquí hay, hay un bastante ficcionado, entonces. Es un compendio de una vida nómada, pero también de un compendio de viajes importantes. Entonces, el... aunque yo comenté eso de Canarias, pues fue un momento en el que yo quiero demostrar sororidad entre, entre mujeres del cómic, entre ilustradoras. Hay un cameo en que yo le pedí permiso a Moderna de Pueblo. Oye, voy a dibujarte en tetas porque subimos en tetas. Y me dijo, me parece muy bien, me <laughs> parece maravilloso. Entonces está allí, ¿no? Eh... Y, y bueno, la idea, la idea de hacer novela, hacer esta, surgió ya cuando empecé a viajar. Pero la intención del viaje en Canarias, sobre todo, es eso, ¿no? el compañerismo. Si te has dado cuenta, casi no hay figuras masculinas importantes en toda mi obra. Y eso es totalmente intencional. Pero todo el mundo me pregunta: ¿y tu hermano? ¿y tu padre? ¿y por qué no hablan? Y digo: ¿y por qué tienen que hablar? ¿Y por qué? Estas son historias femeninas, porque casi siempre el machismo permea todo. Entonces, en el mundo racial también está. Y digo, ¿y por qué no podemos hablar solo mujeres? Todo es o sea, es intencional que no hablen. Sí, yo, yo creo que es más llamativo, sobre todo en el segundo, en Andalucinas, la, la, la ausencia, de, no, no es ausencia de tu hermano, porque además le dedicas una página final de cada tramo, sí. lo cual está muy bien, pero, pero llama un poco la atención, dice, le tiene un poco de tirria o así. No, nos llevamos súper bien, ¿verdad? Pero es que quiero que sea feminista. ¿eh? Y quiero, no, solo, no es solo feminista de que hablen solo mujeres, es que quiero que tengan la voz cantante, quiero que... Que sea, y que se considere esto obra universal, aunque sean las mujeres las que hablen, mujeres racializadas. Me hace mucha gracia cuando es para mi hermana. <laughs> Digo, tío, te lo vas a leer, has venido a mi presentación y te ha gustado, no pasa nada. No, no, no vamos a hablar de eh, cosas femeninas, sea lo que sean esas cosas femeninas. ¿sabes? Hay universalidad en donde se quiera encontrar y hay muchos puntos en común, pero bueno, no sé. Es rosa. Bueno sí, bueno, sí, sí. Sí, es rosa, magenta. Es rosa, es magenta. Eh, hay otra cosa que, aparte del tema de reflexión, otra cosa que me ha gustado mucho de todos, que es que a pesar de que a veces cuentas cosas más complicadas, a veces cuentas cosas más duras, por ejemplo, la situación de los barrios chinos en todo el mundo y demás, eh, siempre consigues que el tono sea súper positivo. Igual en los primeros era más. Chascarrillo, anécdota, o sea, más gracioso en el sentido más humorístico y luego ya en el ensayo y en este es más reflexivo. Sí. Pero siempre hay una un trasfondo positivo de estamos mal pero vamos a estar mejor, ¿no? Y, y me gusta mucho esa visión y no sé si tú la compartes. De, Yo creo que eso es muy andaluz, ¿no? muy sí. <laughs> bueno, pues ya está, ¿qué le vamos a hacer, ¿No pasos, o sea. Va, desde tu experiencia, que al final bueno, pues ya estás yendo a ponencias, a sitios sí. donde te están reclamando para, para ofrecer tu punto de vista como parte de una minoría racializada o para poder dar voz a otras minorías racializadas. ¿Ves bien, vas viendo pasitos. voy viendo. a ver. estoy aquí. mi, mi siguiente invitada, Giselle también es mujer racializada. aquí la organización me ha dado total libertad sobre a quién traer. Entonces, pero es que yo siempre trabajé con el país vasco, quiero decir, mi editorial, Astiberri, es vasca. Entonces, yo estoy bien, pero ¿quiere decir que yo estoy bien? ¿Es que todo el mundo racializado pueda llegar? No es así. ¿O que todo el mundo racializado pueda perseguir ilustrar? No lo creo. ¿No? Entonces, leí un libro que se llamaba eh, White Tears, Brown Scars, que son lágrimas blancas. Eh, cicatrices marrones. Entonces, la autora, Ruby Hamad, dijo que el sistema está hecho lo suficientemente difícil para que no todo el mundo llegue, pero que unos pocos que te dan esperanza estén. Entonces, yo desde que empecé sí que he visto más gente. No me siento tan sola. Yo fui la primera muestra asiático-descendiente literaria. Y ahora pues hay mucha más gente en el arte, ¿no? eh, en música pucuchino maricón, pero no estamos en el mundo mainstream. Entonces, para mí son suficientes, lo que quiero decir. ¿Diez años para esto? No, hombre, hay que haber más, hay que haber más y que tenemos que subir el baremo. No ponernos, decir, pues ya está, pues ya estaría. No, o sea, eh, soy exigente y, y yo quiero más, pero quiero más porque sé que la sociedad será mejor. Pues si no, no lo haría, ¿sabes? Vosotros sabéis lo cansado que es una, una gira de 10 presentaciones. Estoy agotada, pero... Ya es, acaba, ya está. Ya, ya está, ya casi, este es el gran está. final, estoy muy feliz, pero... lo que quiero decir es que también hay mucho de idealista en lo que hago, mucho de idealista en contar esto, mucho de idealista en exponerme en, en medios de comunicación, en columnas, en podcast, ¿no? Y, y en dejarme ver en estos espacios para que quien me vea, además de inspirarse, diga, bueno, pues a lo mejor hay que asociarse. ¿Sabes? De decir, bueno, pues somos una comunidad y podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, podemos hacer lo más allá. Entonces, pues bueno, creo la, la respuesta es: hemos dado un paso, pero no es suficiente, tenemos que dar muchos más. Y no en tanto tiempo. Ojalá. Ojalá, bueno, es necesario. Bueno, voy a, vamos a cortar ya, o sea, vamos a acabar con la presentación, pero Juan se queda. Bueno, vamos a hacer un común break de cinco minutitos porque hay que cortar streaming, volver a montar streaming, cosas de esas técnicas. Eh, para los que queráis que Juan os firme el cómic, lo firmará después del podcast, en el hall. Y, y nada, y en unos minutitos, en cinco minutitos, estará aquí de nuevo Juan fu acompañada muy bien, muy bien. de Seth el... Rosas con su podcast Movidas Varias, que, que espero que os quedéis todos a disfrutarlo y que también los que no la conocierais os aproximéis también a su, a su obra gráfica, a la Chedita. O sea que, por favor, un aplauso para ella. un placer. Un abrazo, mujer. Ahora vuelvo, no os mováis. ¡Qué os veo!